Valeria Quintero, ahí está, menos, 40, menos 54 kilogramos. Y Ariadna Mejía, esto es cadete, cadete femenino. México contra México. Marina Quintero y Ariadna Mejía, las dos chicas de México. Cadete, menos 54 kilogramos. La victoria va a quedar entre mexicanas. Quintero de rojo, Mejía de azul. Tranquila, ambas competidoras, porque saben que no se tienen que desesperar. Un poco más alta. Un poco más alta Quintero sobre su adversaria Mejía. En esta misma categoría, suele pasar que el mismo país puede tener atletas de la misma categoría. Y suele pasar, pues, de que cuando llegas a una final o una semi, te enfrentas o te puedes enfrentar con tu compatriota. Eso no es. Eso es normal. Me preguntaban, ¿se puede? ¿Se puede enfrentarse ante el mismo país? Claro. Si el país inscribe a más de un competidor, yo digo que sí se puede. Saludo para todas las personas que están pendientes de la transmisión. Y apoyando a cada uno de sus competidores y sus atletas. Si usted apoya a Nicaragua, coloque vamos Nicaragua, México, vamos México, Guatemala, vamos Venezuela, vamos El Salvador. Piden video replay. Cero a cero hasta el momento entre Marina Quintero y Ariadna Mejía Rosales, ambas chicas mexicanas. Ambas competidoras de México. Tres a cero ahora. Ahora sí. El Senshu para Quintero. Ya restan pocos segundos. 17 segundos. Ante Ariadna Mejía. Ópale. Hay que tener mucho cuidado y no darle espalda, porque también se puede aprovechar uno. El competidor puede aprovechar cualquier situación para poder proyectar los puntos que necesita. 3 a 0, ganando Quintero. Saludos para Gabriela Herrera, vamos Costa Rica, dice acá, y para Luis Moreira, apoyando a Nicaragua. Se reanudan las acciones, 5 segundos quedan en este combate. La categoría menos 54 kilogramos, cadete femenino. Victoria, vamos a ver, ahí está. Victoria para, le quitaron el senshu, pero aún así la victoria será para Marina Quintero de México. Ha sido una larga y extensa jornada de kumite y de kata. Creo que los kumites son más largos,